Para hacer estas cestas de Halloween vas a imprimir la pieza de patrón que te dejo en mi blog tiquitina.com y vas a cortar 6 de la tela exterior, 6 de la tela interior y también si quieres 6 de la entretela. Lo primero será pegar la entretela, que es un poquito más pequeña, a las piezas exteriores. Dale bastante con la plancha para que te queden bien pegadas. Enfrentamos 2 piezas exteriores por el derecho y cosemos por uno de los bordes. Acomodamos una tercera pieza a lo que acabamos de coser y cosemos nuevamente de la misma manera por el borde. Repetimos con las otras 3 piezas de tela exterior. Te van a quedar así 2 mitades. Las enfrentas por los derechos y hay que coserlas por el borde curvado. Ahora hay que hacer la tira para sujetar esta cesta calabaza y para eso vas a cortar un rectángulo de tela exterior de 10 por 32 centímetros. Si le quieres dar más rigidez, puedes pegarle también un poco de entretela. Vas a doblar los lados largos hacia el centro, los fijas con la plancha y los vuelves a doblar. Ahora los coses y ya lo tienes. Sujeta un extremo a la cesta con un alfiler y luego lo mismo del otro lado, cuidando de que la tira te quede derecha, de que no se te gire. Ahora le pasas unas puntadas a cada lado para unirlas a la cesta, que como verás ya va tomando un poco de forma. Repite con la tela interior y cuando te quede la forma de calabaza, metes una dentro de otra, con los derechos tocándose. Lo sujetas con alfileres y vas a coser por todo este borde. Una aclaración importante es que a la tela de forro tienes que dejarle un trocito sin coser para darle la vuelta. Entonces de a poco, con paciencia, tienes que ir tirando y separando las dos partes hasta que te quede de esta forma. Ese agujero en la tela interior lo puedes cerrar a mano o con una pequeña puntada en la máquina de coser. Finalmente queda pasar una puntada por el borde y listo, ya te queda la cesta para la noche de Halloween. No dejes de seguirme para más tutoriales de costura y proyectos do it yourself. Espero que este te haya gustado y que pruebes a hacerlo, de verdad que es muy fácil y a mí por lo menos el resultado me parece súper chulo.